Brian Sicarelli, bueno, en principio pudimos notar que no están muy conformes los vecinos, al menos de estos dos edificios que hoy empezaron a reingresar a su propiedad. ¿Cuál es la respuesta, bueno, ante esta situación? Hay quejas diversas, o sea, depende de con quién hayan estado hablando. Digamos, muchas de las personas obviamente tienen dañadas pertenencias. El departamento sufrió una explosión, entonces, qué sé yo, mobiliarios, electrodomésticos, muchas cuestiones que en esta cuestión de devolverle la habitabilidad no toman parte de lo que interviene la provincia. O daños en alfombra, pisos, de que se despegaron los parquets. Bueno, hay muchas cuestiones, digamos, depende con quién hayan estado hablando, tienen distintos grados de demanda. Obviamente ellos pretenden tener el mismo departamento que tenían antes de que sucediera el siniestro. La intervención de la provincia llega hasta cierto punto, que es devolverle la habitabilidad y un lugar seguro con todos los herramientas en condiciones, y que el resto, digamos, de las cuestiones que tienen que estar resolviendo van a quedar a cargo de ellos, de un seguro que tengan, o bueno, hay algunas cuestiones comunes que puede ser que tomen el consorcio, como pintar el edificio, pintar palieres y esas cosas que no intervienen por la provincia.